Hablamos con don Ricardo Arrán y lo felicitamos por ser otra vez el Hotel Villa Padierna el lugar elegido como escenario a tantas fiestas, tantas cosas bonitas y emblemáticas para Marbella, la Costa del Sol, Estepona, Benavís. Buenas noches, don Hola, Ricardo. Buenas noches. Bueno, cuántas cosas bonitas se organizan en este hotel, que es realmente luego inolvidable todos estos eventos. Bueno, pues mira, esta noche va a ser una noche especial porque es donde se van a dar todos los premios a los hoteles que más han significado a lo largo del año en todo el mundo, y es un honor para Villa Padierna pues que sea la gala aquí, y de alguna forma esperemos que nos den algún premio a nosotros también. Los personajes que vienen esta noche, Sebastián Lamia, Cachogui, el príncipe Jorge Loy y muchos otros, bueno, Beatriz de Orleá, muchas personas interesantes. Bueno, pues sí, es un poco la gente más importante de Marbella, o de la que de alguna forma ha sido representante, y luego sí que hay muchísima gente internacional que ha venido de todos los sitios, y bueno, otra vez nos estamos orgullosos de recibir a ver si de alguna vez levantamos Marbella y somos capaces de sacar esto adelante. ¿Cómo ha empezado la temporada de verano turísticamente hablando? Pues yo creo que muy bien. Yo creo que la inmensa mayoría de los hoteles de 5 estrellas que yo he hablado están todos bastante contentos. Yo creo que las expectativas son buenas. El turismo está empezando a responder y con bastante ilusión. Muchísimas gracias por sus palabras y enhorabuena una vez más. Muchísimas gracias a vosotros. The champagne. This way for the interview. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Cause I got too much life running through my veins, going through the waves. Thank you.